Muy buenas a todos, aquí Gánico comentando. Y bueno, continuamos un día más en Digimon Aventura Cuadrada, capítulo número 36. Y bueno, la verdad que estoy muy, pero que muy contento por varias cosas, ahora lo iré contando. Pero bueno, principalmente por lo que estoy muy contento por todo el apoyo. Por cierto, ¿dónde está mi pico? Por todo el apoyo que le estáis dando a la serie, de verdad, muchísimas gracias a todos. Que es que no sé ni cómo agradeceroslo, pero muchísimas gracias a todos, de verdad. Bueno, os tengo que decir varias cosas. Primera, que Nefertimon, Angelgomon ha vuelto, o sea, ahora hablaremos con ella a ver si nos quiere decir algo. También me he fijado que aquí ha aparecido un portal, no me quiero meter, por si acaso era alguna misión o algo, ahora lo miraremos. Y otra cosa muy importante que os tengo que decir hoy es que me lo habéis pedido montones de veces, me lo habéis pedido en cientos de comentarios, me lo habéis pedido por Twitter, me lo habéis pedido por mensajes directos, me lo habéis pedido... ha faltado que vinierais a mi casa y me lo pidierais. Me habéis pedido mil veces que queríais más capítulos de Digimon. Y ¿sabéis qué? Lo vais a tener. A partir de la semana que viene tendréis Digimon, tanto los viernes como puede ser hoy, y los lunes. Así que comenzamos la semana con Digimon Aventura Cuadrada y la terminaremos los viernes con Digimon. Vale, dicho esto, continuamos. Eso sí, os pediría de que apoyáis este vídeo y los próximos con muchísimos likes si queréis que sigamos haciendo la serie día a día. Y continuamos con esto. También deseo que empezamos con nuevas series en el canal pronto. Y nada más, bueno, vamos a comenzar. Deseo también que he estado haciendo cositas fuera de cámara, más que nada para no seguir todo el tema este. Entonces, un momentito, chicos, que están llamando a la puerta. Vale, pues ya estamos aquí, perdonad. Bueno, lo dicho, que he estado fuera de cámara y como podéis ver, madre mía, que al final tengo que hacer una cosa y no lo he hecho. Como podéis ver, la mesa, ¿dónde está mi mesa? O sea, también digo que no tengo mesa como un tontaco. O sea, soy un genius. Vale, aquí tengo algo, no aquí. Vale, antes que nada voy a empezar con los saludos, porque me gustaría dar un mega ultra brazo. Me habéis pedido esta semana un montón de saludos y me gustaría dar un mega ultra saludo para Daniel Medina. Muchísimas gracias, Daniel, por tu apoyo y por estar ahí en el canal. La verdad, muchísimas gracias, te lo agradezco un montonazo. También me gustaría, esto de aquí lo he estado cogiendo fuera de cámara para hacernos la espada esta, porque si os fijáis, esta espada está a punto de romperse. Entonces, bueno, pues tendremos esta espada. Perfecto, vale. También me gustaría dar un mega ultra abrazo para Christopher David Leiva. Muchísimas gracias, Christopher, de verdad. Me encanta que estés ahí día a día apoyando. Muchísimas gracias. Vale, vamos a hablar con este, con Gomón. Muchas gracias, Gániku. Esperemos que los Bloemeramon estén ya tranquilos. Vale, le doy las frutas. Y me da... ¿Eran Simone? ¿Tenías alguna? Perfecto, vale, vamos a comprar comida antes que nada. Y seguimos. También me gustaría dar otro mega ultra abrazo para Jonathan Vergara. Muchísimas gracias, ¿verdad, chico? Muchísimas gracias, chicos. Estáis apoyando un montón la serie y la verdad que lo agradezco un montón. También un mega ultra abrazo y mega ultra saludo para Estefanía Barroso. Muchísimas gracias, Estefanía. De verdad, se agradece un montón el que estéis ahí apoyando la serie. Así, pues, quieras o no, pues me hace también tener ilusión que a las chicas pues también os guste Digimon. La verdad, me hace un montón de ilusión. Y el último saludo del día de hoy, pero, o sea, el último saludo de hoy es para Gregory Torres. Muchísimas gracias, Gregory. De verdad, muchísimas gracias por todo, por tu apoyo, por estar ahí en el canal y sobre todo por comentar y todo lo demás. Bueno, antes que nada, me gustaría deciros que muchísimas gracias a todas las personas que estáis día a día dándole like a los vídeos, de verdad. Me hacéis muy feliz cada vez que veo que dais like, porque así sé yo que os gustan los vídeos sí o sí. Y listo, bueno. Entonces, de verdad, si queréis que el lunes traiga vídeo, o sea, lo más normal es que os lo traiga, porque os lo merecéis. La verdad, me estáis poniendo un montón y lo merecéis. Pero si de verdad queréis que os lo traiga, de verdad, demostrármelo, poniéndome un mega ultra comentario como me lo ponéis ustedes. Y atención, atención, un like, de verdad, lo que sería un montón. Vale, vamos a hablar con Angelgomon. Hola, Gánico, ¿cuánto tiempo sin vernos? No sé si lo sabes,
pero he estado muy ocupada ayudando a las aldeas indefensas que han sido destruidas por los amos oscuros. Pero he venido porque necesito que me hagas un favor. Necesito que busques a una antigua sacerdotisa y que te dé un objeto que me hace falta. ¿Me podrías hacer ese favor? Claro. O sea, te lo digo así. Nefertimón. Polvo de luna. Entran por el portal. Yo me imagino que portal y Nefertimón iban juntos. Entran por el portal que se encuentra al lado de Nefertimón y busca a la sacerdotisa y consigue el objeto que quiere Nefertimón. Pues vámonos. O sea, lo digo así también. Me voy a preparar. Tengo un montón de comida. Cogemos aquí a nuestro compañero. Follow. Vale, me habéis dicho un montón de personas ya que lo evolucione. Dejadme que mire. Que mire. Ay. Vale, dejadme. ¿Dónde está mi compañero? ¿Compañero? A ver, el árbol está a 600 metros. Y mi compañero se ve que estoy muy lejos y nos ha hecho TP. Porque se ha quedado aquí. Vale, pues entonces una cosa. Voy a marcar aquí. Voy a poner portal. Por ejemplo. Ahí, portal. Y me voy a meter otra vez. Vale. Y lo que vamos a hacer, como tengo ahora mismo dinero, vamos a coger a. Aquí. Vamos a comprar, que creo que me lo venden abajo. Una mano de esa para poder volar. Nos montamos en Imperial Ramón. Y volamos, vale. Este no, no ven. Vale, pues a lo mejor no me lo venden. Y estoy yo aquí súper convencido de que me lo van a vender. Vale, creo que me lo vendía este. Pero se ve que ya no me lo vende. ¡Genial! O sea, lo digo así también. Vale, pues genial, pues. Dejad un momentito que busque cómo se craftea. Si lo podemos craftear, pues intentamos craftear. O sea, lo digo así también. Porque el mío no tengo lo que es ni idea. Pero ni idea dónde puede estar. O sea. No sé, mejor en algún momento que morí mientras llegué y todo lo perdí o. Vamos a ver. Era una garra. Pero. Vale, me suena que puede estar por aquí porque están los objetos de Digimon. Oh, la. Vale, aquí no está seguro. ¿Esto qué son? Vale, y aquí. Pues tampoco está aquí, o sea, también lo digo así. Ah, vale, aquí está, aquí está, aquí está, vale. Dime que tiene crafteo. O sea. Bueno, resto. Madre, o sea, vaya el crafteo es poco chico, ¿eh? También os lo digo así, que puedo. Me quedan 7. Pero no, o sea, no voy a llegar porque son. Son uno. A ver, son. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Y esto. Vale, pues vamos a hacerlo. O sea, vamos a comprarlo. Voy a comprar lo que es. La Redstone y el Lapislázuli. Me deja un ojo de la cara, pero bueno. Por ustedes ya sabéis que. Lo que sea. Es una faena que no me deje. Que no me deje que. Que se haga TP, aunque también me dijo, creo que fue una chica, que había un objeto o algo que podía meter como si fuera un Pokémon, una Pokéball para meter a nuestro Digimon ahí. Algo así, si no me equivoco, fue algo así que me lo dijo, pero no me acuerdo, o sea, llamadme loco, pero no me acuerdo. Vale, esto eran, ¿cuántos eran? ¿Cuántas eran? 4, vale, a 4 y ahora el azul, vale, perfecto. Y 1 y 2. Perfecto, vale, entonces ponemos esto aquí. Esto aquí y esto aquí. Perfecto, y con esto podemos volar. Vamos a dejar el dinero, vamos a dejarlo todo por si pillamos. No pillar demasiado, o sea, también lo digo así. Vale, esto me lo llevo, el dinero lo dejo. La madera me la voy a llevar, el cubo me lo llevo. Y vámonos. Vámonos, vamos a ver. A ver, Imperial Dramón. Vale, o sea,
También os digo que no veo ni un pijo. Amigo, vale, este era el problema que tenía Imperial Dragon. Vale, así. Algo vamos a ver. Estoy metido en tu vez, pero bueno, algo vamos a ver. Vale. Déjame un momentito que mire One Point. ¿Qué he puesto yo? Pirámide, no, extraño. Porque tengo aquí un montón de One Point ya. Puede ser que sea este de aquí. Vamos a mirar si es este. Sí, estaba a 600 metros, sin que puede ser este. Vamos volando con nuestros queridos amigos Imperial Dragon. Que eso, me habéis dicho un montón de personas que por qué no lo evolucionaba. Que por qué, pero... O sea, no lo, creo que puedo evolucionarlo, pero no lo quiero evolucionar todavía porque quiero esperar para, digamos, sorprender a los amos oscuros. En plan, los amos oscuros... Sabe que vencimos a Metal Sadramon con Imperial Dragon, pero no sabe que... Que puede haber un modo... Un modo guerrero, no lo saben, entonces pues podemos pillarlo desprevenido con eso. Y en cuanto podamos, ¡pam! Es más, si no me equivoco, creo que hay dos evoluciones más. Está Imperial Dragon, modo guerrero. Y Chaos Imperial Dragon. No estoy seguro, tengo que mirarlo, pero creo que sí. Vale, pues seguimos. Vamos volando con nuestro Imperial Dragon. O sea, nos vamos muy rápido, también os lo digo, pero bueno, mejor que andando, vamos. También, eso sí, ahí tenemos que tener en cuenta. Nivel, o sea, lo tenemos en nivel 45, o sea, que está muy bien, también os lo digo, el nivel que tiene está muy bien. Y lo que no sé es si guardar la espada que me dio en Nefertimón, por si la pudiera arreglar en un futuro o algo, que creo que no tengo nada para arreglar, pero no lo sé. Entonces no sé si guardarla... O como recuerdo, yo creo que si la guardaré y cogeré la nueva ya, directamente. O sea, lo digo así también. Vale, pues ahí vamos a subir un poquito más. Ahí subimos. Ahí está un poquito bugada la textura, también lo digo. Ahí... Vale, pues llegamos justo. O sea, llegamos justo, justo, justo. Vale, perfecto. ¡Vámonos, que llegamos! No, 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 sube, 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 sube. Sube. Un poquito más, que no me quiero pegar. Que no me las quiero pegar. En serio, los controles son muy malos. O sea, lo digo así también. Vale. Ahí estamos. Vale, hemos llegado. Perfecto. Vale, el portal está aquí. Perfecto, me voy a poner hasta para entonces. Esto por aquí. Voy a ponerme... Aquí para saber la vida. Y aquí hay un cartel. Salto de fe. Vale, creo que eso es agua. Es una cosa. Porque es que no me fío. O sea, yo tendré mucha fe y todo lo que tú quieras, pero no me fío para nada. Vale, 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 vale. Está con la guayada. No, bueno, nada, está súper oscuro. Vale, ¡madre mía! ¿En serio? Imperial Dragon. ¿En serio? Pero madre mía, ¿dónde está esto? Está súper profundo. Vale, pues... O sea, este... Madre mía, vaya collas a esa pega. Por si tu Imperial Dragon... Uf, venga, 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 venga. Esta espada, pero se nota. Unos platanitos. Venga, vámonos que nos vamos. Venga, vamos. Vamos, vale, vamos. Yo venía a ver una vez. Vamos, no sé, me encanta que me den cositas así, me encanta. Yo venía a ver una sacerdotisa, pero. De sacerdotisa nada, ¿no? O sea, esto huele a trampa porque me. Porque me lo ha dicho en Efertimón, que si no... Esto me huele a mí a trampa, ¿eh? O sea, también lo digo así. ¡Uff! ¿Pero qué demonio? ¡Ah! Espérate, espérate, cubito de agua, ganicu, ganicu. ¿Mi cubito de agua? Ah, vale, quita, quita. Ay, no nos pongamos nerviosos, ganicu. Mira, vamos a hacer lo que tenía que haber hecho... Antes, así. Ahí estamos, quitamos la lava. Y ya está, y nos quitamos.
O sea, no he visto nada. Ahí. Madre mía, venga, fuera. Fuera, fuera, fuera. O sea, las hostias que te meten. Me tengo unas hostias, que madre mía. Imperatamón, está bien. ¡Saltito! ¡Uf! Vale, le hemos pegado entre los dos. O sea, también lo digo así. Vale. Vamos a hacer un poquito. Aquí vienen dos. Aquí vienen dos. Venga, 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 venga. ¡Ah! Le he pegado en Imperatramón. Coraje, en serio. Me da mucho coraje cuando le pego. Sí, sin querer, pero bueno. Vale, no tengo el pico. Ha sido un fallo también el pico. Podría haber pegado todo esto que me puede, que puedo conseguir los bloques. ¡Hola! 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 Y hola. Madre mía. Venga, hasta luego. Vale, hasta luego. Otro menos. Vale. Ahí hay un blaze de hielo. Y más Gosumon, o sea. Vale, fuera. En serio, es que me quita muchísima vida. O sea, y no me he hecho. Madre mía, me he pasado como dos o tres horas consiguiendo diamante de la caña para ahora dejármelo en mi casa. O sea, soy tonto, no, lo siguiente. Qué coraje. Es que es más, es que he cogido y lo he hecho por lo mismo. Digo, voy a coger porque fijaros cómo tengo la armadura. Es que las piernas se me bajan pillar, ¿vale? Y digo, para coger. Uff, venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Y venga. Y venga, y venga. Vale, vale. O sea, le estoy pegando yo a Imperial Damón al final de tu vida. Vale, el Blade nos ha disparado, nos ha atacado, pero. ¡Buf! Venga, madre mía. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Pero, en serio, ¿cómo quitan tanto? Mi cabeza no cuadra que quiten tanto y yo quite tampoco. Madre mía, y esto sigue. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Fuera. Vale. Vale, vamos, venga, 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 uff, espérate, espérate, que me mate, 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 vamos a que soy. Vamos a que tú. Uff, que me mate, 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 vale, 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 vale. Cogemos un poquito para atrás, o sea, más vale coger un momento para atrás y luego volver a atacar otra vez. Que nos maten, tengamos que volver. Bueno, podemos volver con el teletransportador, pero bueno, también lo digo. Es más, no sé hasta qué punto me convendría que me mataran. O sea, lo digo así también. Porque sí, ya pierdo 28 niveles, pero puede volver y hacerme armadura. O sea, vamos a intentar sin que nos matan. Pues volvemos. Y ya está, tampoco pasa nada. Vale. Venga, así, y fuera. ¡Oh! Galamón, claro que sí, Galamón, venga. Madre mía, o sea, Galamón, casi nada. Pero que no entiendo, es que todos los que me están atacando son buenos. ¿Por qué lo bueno me ataca? ¿El mundo se ha vuelto a CB o qué? O sea, es muy permanente esto. Venga, venga. Pues le voy a hacer la descuencia. O sea, voy a intentar matarla. Joder, o sea, qué hostia me mete. O sea, Galamón es uno de mis Digimon favoritos. También os lo digo así. Esto puedo romper. Dime que puedo romperlo. O sea, si no, esto va a estar gracioso. También os lo digo así. Vamos a intentar romperlo con la mano, venga. Vamos, pártete. Pártete, 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 pártete. Vale, pues mira, vamos a empezar, vamos. Voy a dejar que me mate. O sea, voy a dejar que me mate. Para volver a la. Vale. Me queda un corazón y medio. Voy a tirarme de aquí de algún lado. Para volver. Es que quiero, o sea, me hace falta el pico, que si no lo podemos pasar. Y es que me vine también sin pico. O sea, también lo digo que retarde al máximo. Vale, ¿y cómo me va a ir aquí ahora? Vamos a subir, por ejemplo, aquí. Ahí estamos. Vale, perfecto. Vale, aparecemos aquí, tal y como yo quería. Vale, entonces ahora, para hacernos lo que sería el pico. Vale. Vale, el problema. En serio, tengo que tener un pico por ahí por algún lado.
Si no, mira, pa, como tengo un montón de esto. Bueno, un montón, entre comillas. Fíjate, cuatro diamantes, en serio, cuatro diamantes solo. Que nunca entenderé, o sea, va valiente. Estafa. Ya sé. O sea, venía para hacerme lo que era ahí. Pico diamante. Y como tengo bastante, y de hecho sí tengo un montón de hierro, me voy a hacer lo que sería por acá. Por acá. Bueno, bastante. No tengo nada, en verdad. 17. Aquí tenía yo un poquito más. 8 por aquí. 18, bueno. Con 18 nos podemos hacer la pechera, el pantalón y ya está. Vale, también os digo que tampoco si yo... O sea, a ver, tenemos que volver sí o sí. Vale, pechera tenía uno, podía haberlo aprovechado. ¡Ah! Volver tenemos que volver sí o sí. Porque no hace falta el pico. Pero bueno. Vale, salto de fe ahora sí, súper épico. Vale, vámonos. Y ya por aquí. Vale, empezamos a estar aquí conmigo. Perfecto. Por aquí ya no debería haber enemigos. Eso es exacto, como ahora que no hay enemigos. Vamos cogiendo lo que hemos dejado por el camino. Y ya ahora sí. Sí que sí, o sea, también os digo. Vale, cogemos lo que nos sobra aquí. Vale, perfecto. De mientras, nos vamos a poner lo que nos queda de diamante. Que, hombre, más que viejo nos va a cubrir. Y voy a coger la espada. O sea, si me la cargo, también os lo digo. Pues me la cargo, tampoco pasa nada. Ya hablaremos con Nefertimón. A ver si nos da otra, igual. Vale. Y lo bueno es que ahora ya supuestamente podría picar esto, ¿no? Sí, ya sí puedo picar esto, vale. O sea, ya es otro nivel. Vale, perfecto. ¡Uf! Vale, cae esto otra vez aquí los bloques. Vale, Imperademon peleando ahí. Vamos, Imperademon, vamos. Vale, perfecto, Imperademon. Madre mía. Cómo ha pegado mi Imperademon. Vale, ahora para el mon... No entiendo, en serio. No entiendo el... ¿Por qué son...? Vale, vamos a coger la otra espada. ¿Por qué son Digimon buenos? No lo entiendo. Vale, aquí... ¿Puede ser que estén protegiendo a la sacerdotisa? Ahí estamos. Venga, venga, fuera y... Otro golpe más fuera. Vale, picamos esto también. Vamos... Listo, continuamos nuestra aventura por aquí. Venga. Y venga. Vale, vamos a la espada. No quiero esta espada. Madre mía. En serio. Pero ¿cuánto hay aquí? Venga, venga. Venga y venga, fuera. Vale, perfecto. Hemos perdido 10 niveles. Tomo todos los niveles. Pero en serio, hay 40.000 palmos. Que parece que vienen en masa. Vale. Vamos a comer otra vez. Comemos otra vez. Rápido. Comemos. Y seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Pimpa. Pimba, pimba. Pim, pim, pam. Fuera. Vale. Y este te lo has dejado. Y perdemos también, te lo digo. Vale. Pues nada. Vamos a esperar a recuperar un poquito. Uff. Madre mía. Casi nada. Por cierto, ahora del Black DJ soy este, molaría tela. Bla. O sea. Y hoy sí que molaría tela que hubiese una armadura, pero no la hay. Venga, comemos. Y continuamos otra vez. Venga, vamos, en serio. Venga, vamos. Fuera. Venga, más, venga. Así que sí. Pero ¿cuánto demonio hay? Venga, sí, vamos a alejar un poquito porque me va a matar.
Vale, esperamos. Y es que me regenero muy lento. Claro que sí, venga, ya hay un Angemon. Vámonos, venga, me voy, me voy. ¿En serio un Angemon ahora también? Vale, vamos a esperar. Vamos a esperar a tener la vida entera. Pues es que si no, es que me van a dar por todos lados. Venga. O sea, Impidermon no lo hemos visto en todos los días, que es súper mega ultra grande, o sea. Que... Fua. Si tuviera una comida... Ahí viene Angemon, ahí viene Angemon. Ahí, venga, 500 vidas, madre mía. Venga, vamos. Venga, vamos, vamos, venga, 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 venga. Ahí le he cogido, le hemos pillado, vale. Retrocedemos ahora un poquito, retrocedemos un poquito. Venga, 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 otra vez. Se la hacemos. Venga, 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 venga. Y, madre mía. Angemon, y listo, madre mía. Hasta luego, Angemon. Vale, aquí hay unas puertas de hierro, me imagino que me las podré llevar para mí. Y... ya hemos terminado, creo. Qué guapo. Lunamon. Hola, Ganiku. Perdona por lo de mi guardianes, pero tengo que estar protegida. Los amos oscuros quieren mi poder. Sé que te ha enviado un Efertimón a por un objeto. Lo tienes en el cofre negro. A cambio de tu favor, te diré que te aguardan decisiones muy duras y que el lado oscuro te intentará tentar. Madre mía, con su poder. También te digo que no siempre en la luz se encuentra lo bueno, al igual que no siempre en la oscuridad se encuentra lo malo. Y ten mucho cuidado con la niña que te sigue de cerca. Ah. Vale, cofre este. Polvo de luna. Misión completada, vale. Que tenga cuidado con la niña que me sigue de cerca. Vale. Fua. O sea, también os digo que lo de la niña, creo que irá por lo de la niña esa Noemí, que ya nos hemos encontrado varias veces. Bueno, en verdad no la hemos encontrado una vez, pero... O sea, la ha visto todo el mundo menos nosotros. Porque no para de aparecer y liarla. Y yo no sé si es buena, si es mala. Pero, madre mía. Pues nada, hemos completado la misión, que era lo que nosotros... Que, por cierto, pública estas cosas, ¿no? O sea, voy a llevármelo también. Hemos completado la misión, que era lo que básicamente nosotros queríamos, que era completar nuestra misión. Lo que nos quedaría ahora es entregársela a Nefertimón. Y poco más. O sea, no nos queda más nada. Y por hoy, claro. Mañana más aventura. Y ya sabéis, ¿verdad? Si veo que este capítulo llega a un buen número de likes. Vale, porque tiene que llegar a un buen número de likes. Porque últimamente me tenéis muy abandonadito con los likes. Muy triste. Si veo que llega a un buen número de likes. El lunes tenéis nuevo vídeo de Digimon. O sea, así os lo digo. Así que ya vamos a empezar. Vamos a tomar. Yo creo que vamos a hacerle un cambio de todo. Es que vamos a empezar a tomar otra decisión. Y vamos a ir nosotros por los amos oscuros. Y la vamos a liar aquí, parda. Vale, picamos esto. Picamos esto también. Esto por acá. Y esto por acá. Y ahora que lo pienso. Para volver, va a estar un poco chungo, ¿no? A ver, que me he traído bloques, pero... No me he traído tantos... Madre mía, o sea, es que me da cosa... En serio, no sé la cosa que me da dejar esto aquí. Porque es que esto luego me va a servir. Me sirve para hacerme las armas y me sirve para hacerme todo, entonces, pues... Hay que cogerlo. Por cierto, tengo que ver si hay una espada más fuerte que esta. Creo que sí. O sea, creo que hay una espada más fuerte que esta, creo. Sin que quede entender que lo intentaremos hacer. ¿Vale? Ya está. O sea, tengo 30. No voy a coger ahí más. Me voy a ir ya. Y... Oh, bueno, mejor. Voy a dejar el capítulo por aquí porque no nos va a dar tiempo de ir de vuelta a la aldea. No nos va a dar tiempo, o sea, lo digo que no. Y lo que dice es que en el próximo capítulo, pues, ya estaré en la aldea. Voy a coger todas estas cosas que me queda por coger. Y integremos la misión. Y ya veremos a ver qué pasa. Así que, bueno, espero de corazón que os haya gustado el capítulo de hoy. Ya sabéis, si le dais el like, nos vemos el lunes. Y muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!